Bien, el primer fail del año. Ahora sí se oye, o se debería. Bien. Pues ahora voy con toda la retahíla. Tenía el micro aquí muteado. Bueno, nada, lo he dicho. Que bienvenidos a un día más a la eSports Vodafone Academy. Voy a repetir todo el tocho, ¿vale? Bonito fail ahí para empezar el día. Bonito para empezar el martes por la tarde. Lo he dicho. Como comentaba en anteriores streamings, habíamos hablado de las cuatro principales formaciones de FIFA 18. 4-2-3-1, 4-4-2, 4-2-2-2 y 4-1-2-1-2. Y hicimos un parón la semana pasada con el tema del Mundial, ¿vale? Y en estas tres primeras semanas, las dos primeras formaciones, esta semana tema Mundial, y en esto vamos a seguir con formaciones, ¿vale? Vamos a utilizar, bueno, vamos a usar hoy la formación 1-3-5-2. Un portero, tres centrales, dos mediocentros defensivos, dos carrileros, un media punta, dos delanteros, ¿vale? Esta formación es una formación que en los últimos meses ha sido utilizada por varios pros. Está FaZe Gorilla, actual campeón del mundo de FIFA, ganó el campeonato del mundo el año pasado. Está su compañero de equipo también FaZe Tas. Y hay gente también pro que la suele usar, ¿vale? Yo la llevo usando unos días en el juego del Mundial, ¿vale? ¿Y por qué en el juego del Mundial y no en el normal? Porque para usar esta formación, te explicaré a continuación, necesitas jugadores específicos, ¿vale? No vale poner, yo qué sé. Cojo a, por ejemplo, Nacho el de Madrid, lo pongo ahí. Cojo a Gerard Piqué, lo pongo ahí. Cojo un medio centro, quien pinte, Modric, lo pongo ahí. No, no. Tienes que tener ciertos jugadores específicos, ¿vale? Los tres centrales tienen que ser centrales grandes. Si son iconos todos los jugadores, mejor. Obviamente es un pastón dentro del juego, dentro de la moneda del juego. Pero, lo dicho, necesitas jugadores grandes. Yo tengo ahora mismo a Blanc, Boateng y Varane. Tres jugadores grandes, más o menos veloces en defensa. Medio campo, a ver, si tuviéramos a Vieira y a Gullit, pues sería lo mejor. Pero bueno, un Vieira Pogba va bastante bien. Carrileros, yo los carrileros uso laterales, ¿vale? En este caso que vais a ver ahora van a ser Jordi Alba y Paul Walker. Gente que va a estar arriba en ataque, pero que va a bajar, recuperar el sitio rápido. Media punta, ya sí que podéis poner a alguien de más calidad. Y arriba dos balas, que en este caso creo que son Cristiano Ronaldo y no sé si es Anthony Martial, porque hace como unos cuantos días que no juega al modo del mundial. Buenas a todos los que estáis entrando, ¿vale? Entonces, sí que los tres primeros minutos los he perdido y he dicho mucho más de lo que acabo de decir ahora, pero vamos a ir, como siempre, vamos primero a la parte teórica, después la parte práctica, ¿vale? Comentamos un poco la formación en la pizarra, que la voy a sacar ahora, y qué debilidades puede tener, ¿vale? Porque ya sabes que este FIFA se da mucho a las posesiones, es una formación que va a tener las posesiones también, pero bueno, lo comentamos ahora en un momento en la pizarra y jugamos en el modo del mundial, ya que tenemos los jugadores que son aptos para jugar esta formación, pues los pongo, ¿vale? Entonces, la pizarra. Hoy tengo un poco lío con las fichas, ya aviso de mano, ¿eh? A ver, la pizarra. Bueno, estas fichas de los bordes, olvidaos, ¿vale? Esto es el balón con el porterín. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Lo siento por daros la espalda, pero es que no tengo otra forma de ponerme en la habitación, ¿vale? Nada, lo que os decía, tres centrales, ¿vale? El más lento obviamente, porque va a estar expuesto siempre en el medio, ¿vale? Los otros dos que sean más veloces. Pero bueno, este que tenga también unas buenas stats de ritmo, mínimo 76-77, ¿vale? Yo después aquí tengo a Blanc por la derecha, que es 79 de ritmo. Aquí tengo a Rafael Varane, que le han subido 84 en este modo mundial. Lo que decía, dos mediocentros potentes. En el juego del mundial todavía no tengo mediocentros potentes. Estaba jugando con Antoine Tolisso del Bayern de Múnich y con Rajan Nainggolan de la Roma. Ya sabéis que son dos jugadores que son un poco box to box, ¿vale? Así que nada. Pero ahora mismo sí que he cambiado uno de estos por Christian Eriksen, porque tengo a Christian Eriksen, entonces está cambiado. Pero bueno, más que nada para probarlo. Laterales, laterales que suban. Aquí podéis poner al típico Salah, podéis poner al típico extremo rápido, pero es mejor un lateral por las stats defensivas. Además, estos dos tíos lo que tienen que hacer es ir aquí. Te van a llegar los dos aquí al borde del área porque llegan y marcan goles. He marcado bastantes en el juego en el DLC Mundial, pero es que tienen que llegar atrás de defender, ¿vale? Me apunta. Ya puedo poner el que quiera, ya está un poco más liberado de trabajo. Y estos dos, ya obviamente, como en todo partido de FIFA, como todo partido de FIFA, como en todo FIFA desde hace multitud de años, dos tíos rápidos y que puedan salir tanto salir a contra como retener un poco el balón, ¿vale? Posibles problemas de esta formación: que el rival circule mucho el balón, que el rival circule mucho el balón, porque nos quedaríamos en 5-2-1, ¿vale? Y el problema es que si el rival circula mucho el balón, o si deja extremos aquí tirados, ya problemas,
porque tengo un 3 contra 3. Entonces aquí tengo que acabar jugada o intentar arrastrar cuando pierda el balón con el medio centro hasta atrás para cubrir los posibles huecos, ¿vale? Nunca sacar a los centrales. Nunca sacar a los centrales a por ellos, a no ser que estéis en una situación de ventaja de dos jugadores. Si estáis 1 contra 3, sacar un central. Si estáis 2 contra 3, no. Porque en el momento que un central se venza, la alineación fuera. O sea, alineación ya te vas. Y el otro problema que podemos tener, porque pasaría a contra, podemos salir bien, tenemos tantas opciones de tocar el balón. Tenemos opciones de tocar el balón saliendo en superioridades de atrás con los centrales, ¿vale? Y laterales, ¿vale? Y salida contra. El otro problema que podemos tener es que una de las formaciones es 4-4-2 y otra 4-2-2-2. Entonces, lateral, lateral, extremo, o medio derecha, medio izquierda, extremo izquierda. Si bien es cierto que el medio campo se lo ganamos en casi todas las formaciones, el problema va a ser la circulación del balón. Si este circula rápido aquí, aquí, ya sabéis que en este FIFA no es muy difícil circular, porque un niño de 5 años lo puede hacer. El problema es que siempre va a tener un 2 contra 1 con este. Y si este sale, ya va a haber un 2 contra 2 aquí si tiene dos delanteros. Y aquí, pues ya sabéis que un 2 contra 2 es casi sinónimo de gol, ¿vale? Entonces hay que defender muy bien, hay que estar muy concentrado en defensa para jugar esta formación, ¿vale? Y nada, después de daros la chapa, como siempre, con la pizarra, vamos a empezar a lo que de verdad importa, porque por mucho que hablemos de fútbol en FIFA, FIFA sí que tiene una parte de fútbol que son 11 contra 11, pero después, cuando pasamos al terreno de juego, a veces lo que viene siendo fútbol, pues bueno, parece un patio de colegio, ¿vale? Entonces vamos a cambiar la pantalla completa. Vamos a ir al modo del el Mundial de Rusia, ¿vale? FIFA World Cup. FIFA Ultimate Team, como siempre, ya sabéis que bueno, es más vistoso que ver que jugar en España o Brasil. Probamos jugadores y demás. Voy a ver Twitter si habéis puesto algo y buenas a los que seguís entrando. Vale, está por aquí. Vale. Y bueno, otra cosa, como siempre, ya lo sabéis y para los que sois nuevos, yo siempre empiezo con 5 defensas por tema de química, ¿vale? Ahora mismo lo que decía, tenemos a Coren tanto Tolisso en Angolán, debo tener a Eriksen por aquí por el banquillo. Mira, aquí está. El banquillo es espectacular que tengo, no me puedo quejar, ¿vale? Entonces, vale, tengo estos dos tractores, como digo yo, y como estos 5, 2, 3, que bueno, no. Sería un 3, 4, 2, 1. Bueno, esto como siempre es por la química, ¿vale? Ahora cuando pongamos el partido, voy a poner el 3, 5, 2 y voy a poner las instrucciones del mismo. Aunque ya os adelanto que las instrucciones solo las llevan los mediocentros, media punta y los delanteros. ¿Vale? Así que bueno, vamos a. Por cierto, tengo Luis Suárez, alguno que me salió en estos días, ¿eh? Ahora ya estamos jugando en Play, no estamos jugando en Xbox como la semana pasada, ¿vale? Os dije que tenía a Pepe, a Boateng, vamos a meterlo, ¿vale? Más rápido que Pepe. Y lo dicho, vamos ya a jugar el modo del Mundial. Creo que no tenemos ningún partido ganado, estamos en fase de grupos, creo. Si queréis ir haciendo preguntas por el chat, podéis ir haciéndolas tranquilamente, ¿vale? Vamos a poner un tweet mientras. Sí, lo he dicho, tengo. Sí, tengo que jugar ahora, empezar de cero. Vale, listo. Para defender, pues será uno de los temas. El próximo probablemente van a ser regates, van a ser bugs los próximos. ¿Qué diréis? No, es mejor que no lo sepa la gente. Los torneos de FIFA ya han acabado. No, o sea que probablemente tengo que mirarlo, ¿eh? Pero probablemente sean bugs ya. Me quedan por dar regates. Bugs y defender, pero es que defender es más complejo porque no hay una situación que digas tú en esta situación hago esto, depende del contexto alrededor, todo lo que envuelva la jugada. Entonces, es un poco más complejo. Defender no es defiendo así porque sí, siempre hago lo mismo, no, no. Depende de dónde está el rival, dónde tenga el balón, quién sea el jugador que la tiene, quién sea el jugador que se desmarca. Eso, claro, tienes que tener una visión periférica de todo lo que está ocurriendo.
¿Vale? Así que bueno, vamos a jugar el partido este. Voy a poner la camiseta de Alemania, sí, que me la he puesto ahora, que me gusta bastante. Esta de Alemania. Así que bueno, lo dicho, vamos, pausamos minuto uno. Nos va a dar para dos partidos, yo creo. Básicamente, si no hay desconexiones, ya sabéis que en este modo de juego los partidos duran más. No sé si es un minuto o dos más por parte, pero duran bastante más. Buenas, Alex, buenas tardes. A ver, el equipo es buen equipo. Yo creo que no suele jugar mucho la gente con 4-3-3, pero bueno, si juega con 4-3-3 es una formación de las que os dije antes que molestaban. O sea, que tocaban las narices bastante. Vale, entonces bueno, vamos aquí. Está la última, si no recuerdo mal. Hasta aquí estás. 3-5-2. Walker aquí. Voy a tener en el medio. Rafa. Son Martins, Martial, Ronaldo, Ronaldo, aquí, porque sabéis que hace el tornado, ¿vale? Instrucciones, lo que os comentaba, Nainggolan y Tolisso, cortar líneas de pase, quedarse atrás, ¿vale? Simple. Este, puedes poner quedarse arriba o no, yo puedo entrar al remate, si pones quedarse arriba no pasa nada. Y los de arriba, como siempre, desmarcarse y presionar a la defensa. Y ya está, tácticas simples para toda familia. Tácticas, bueno, mejor dicho, instrucciones, perdón. ¿Vale? Vamos a jugar. Llevamos un récord de 18-1 en este modo, a ver si sigue así. Un partido perdido nada más. Tyler, along with Alan Smith. Alan, looking forward to it Ya today. Está. Ya tenemos el balón. Jordi Alba y Walker, vais a ver que van a llegar. ¿Vale? Vamos a ir por aquí. Vamos por aquí, ¿no? Podemos conseguir aquí con este. Es cuando podemos conseguir, si yo veo a dos, la superioridad, ¿vale? Yo creo que es realmente la mejor formación de este nuevo juego. Pared. Y 1-0. Tenemos la ventaja de que quitamos un defensa atrás. Sería... Es una mezcla entre jugar 4-1-2-1-2, porque tienes esos 3 arriba en triángulo. Mezcla de jugar 4-1-2-1-2 y 4-2-3-1. Tienes un 2 medio centros media punta y tienes. Y pues hacer paradas entre ellos o lo que somos en medio. Acabo en el juego. Ah, vale, eso porque es el volumen del juego. El volumen del juego tiene que estar así. Ya está. ¿Sabes el problema del volumen del juego? Que muchas veces lo uso yo en Skype para... ¿Cómo se llama esto? Para compartir el X-Split, que es el programa con el que lo transmito. Y a veces lo subo porque se oye muy bajo en los cascos y entonces claro, no puedo ya siempre. Tenemos el balón, tenemos la posesión. Y es que salimos con el central, tenemos un central y ya... Pero no sé por qué en este partido Walker y Jordi Alba no se abren como deberían, pero bueno. El bicho, pues bueno, 2-0. Yo creo que está bien ahora, ¿no? Vale, puedo bajarlo un poco más, ¿eh? Ahí está, yo creo que bien. Lo dicho, es que en este modo de juego además es más lento el gameplay, entonces tienes más opciones para defender, ¿vale? Tenemos opciones para defender. Por una parte es más fácil si haces CPU, por otra no, si defiendes manual. Pero claro, como favorece probablemente un poco más el toque, pues con esta formación tienes... O sea, si lo haces bien, creas superioridades en todos lados. Es una formación que me gusta bastante. De hecho, probablemente en el modo normal... si tengo la suerte de me sale un central potente como Sergio Ramos, aunque lo probaremos hoy de noche, con De Ligt y con Maldini, De Ligt, Maldini y Ferdinand, la idea era jugar un FUT Champions con 3-5-2, no sé, intentar comprar a Ramos Totti o Tots y a partir de ahí, bueno, jugar. Pero veis que es que tengo superioridad, si a poco que lo haga bien, ya es que salgo siempre. Además es una formación que se presta, que si el otro tiene dos delanteros, ya es un 3 contra 2 de inicio, tiene superioridad. Es como si cuando en la vida real, en la parte de salida de inicio, es como cuando Busquets se mete entre centrales cuando juega el otro equipo con dos delanteros en el Barça, que crea la superioridad esa y a partir de ahí el Barça sale. Salida a la Volpiana se llama, que se mete el medio centro posicional entre centrales. Aquí no hace falta porque tienes tres centrales, pero bueno. To it. Well, he's got support here.
Mira dónde está Jordi Alba, el otro extremo, ¿eh? Lo que os decía. Ya está ahí, puesto. Bueno, esto creo que está un poco desesperado. Sí, sí. A un millón, Messi Totti Totti. Bueno, yo es que, a ver, como mucho comprar, es que no tengo dinero, a ver. No sé, ojalá me saliese algo ahora. Espero no encontrar al típico jugador, sea este, que le metes dos goles y está perdiendo tiempo en plan de, bueno, pues me enfado y lloro. Penalti, penalti. A ver, vamos a ver lo que sale hoy en el Acordaos. Para los que no sois tan habituales de mi streaming o del Academy, para los que no sois tan habituales del FIFA, que hoy sale el SBC del Tots Ultimate, que te puedes conseguir uno de los mejores jugadores del juego haciendo un SBC que nada, si tienes dos Tots que os regalaron durante este tiempo, pues bueno. Va a tirar arriba a la derecha a la escuadra, a ver si me sale. Paradón. Por no tirar a rasa a un lado como todo el mundo. Como ves, meto a Tolisso para atrás, no lo saco. Tengo una defensa ahí. Jordi Alba había bajado. Y ya está, a jugar otra vez. O sea. Y que el ritmo no pare. Jordi Alba y Walker, porque son dos laterales ofensivos en la vida real. Que Walker en la selección inglesa juega central. Es que suben arriba todo el rato. O sea, es un canteo. Yo tengo 3 contra 1 ahí abajo, pero es que ni me preocupa. Porque tengo 3 bestias. Bueno, sacamos el balón, mira, sacamos el balón. A la otra parte. Y empezamos otra vez. Y sin prisa. Mira, por querer meter un pase sin sentido ninguno. Creo que este hombre en esa pausa yo creo que es para salirse. No me hago mucho caso. Creo, o eso va a perder tiempo de hacer el tonto. No entiendo. Para hacer estas cosas, sinceramente. O sea, intenta mejorar, intenta ganar, pero para hacer estas cosas, no, o sea. Eso no juegas. O sea, no juegas. Cada uno hace lo que quiere, pero bueno, que no. O sea. Hace un poco falta de respeto. No os voy a engañar. Nada, pues vamos a tener un tío que va a ganar la posesión. Es lo único que va a tener el partido. Porque no va a avanzar. No va a avanzar y yo no voy a salir a por él porque voy ganando 2-0. ¿Se va a ir? ¿No se va a ir? ¿Qué va a hacer? No se va a ir. O te hará todas. Bueno, ¿qué banquillo tiene? Dybala, Varane, Pogba, Lukaku, Hazard, Neuer, Iniesta. Agotará todas las pausas o algo. Se ha puesto el micro, en serio es posible para ponerte el micro. Yo no lo oigo, no lo escucho, tengo desactivado el micro porque hay gente que no sabe ni ganar ni perder. Pero... ay. Qué gente. Pues tocará el mensaje. Venga, posesión, va. Nada. Por lo menos el juego le ganará posesión. Para mí, unas moneditas las gana. Sí, ya sé que se puso el micro, pero no sé. O sea, ni yo no lo escucho, no tengo el sonido del juego ni me interesa. Oír estupideces. Bueno, yo, por mi parte, a ver, ni yo ni desde la academia podemos hacer nada, pero lo siento por ver el resto, es que no tengo culpa de que me toque, con perdón, un tonto. O sea, que lo siento si alguien le molesta lo que digo, pero me toque un tontito, pues no... Lo siento, por este partido, pero es que no es mi culpa, no puedo hacer nada al respecto. Juegas mejor que él, le metes un meneo y se pone a hacer el tonto porque se ve superado. Y en vez de intentar mejorar, intentaría por partido, pues no. Hago el tonto y me creo el gracioso de turno. Yo lo siento, pero no puedo hacer nada, ¿eh? Pero bueno, habéis visto los primeros 20 minutos que han sido un meneo terrible. O sea, con 3-5-2, aun con él con 4-3-3 lo hemos pulverizado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, puedo hacer lo que quiera. No sé si dice algo por micro, es que lo todo desactivado, creo. No, me puedo mirar el micro, pero es que es tontería, ¿no? Sí, el típico. Mira, hasta así le cuesta la posesión, tiene 51 nada más.
Pero es que no sé, no entiendo. Es que para jugar así es que mejor no juegas en serio. No sé, yo no jugaría así. Vamos a probar a Eriksen y Suárez porque no los he probado. Ni a James tampoco, pero bueno, no voy a poner ahora. No sé. O sea, yo lo siento porque te destroza la clase que quería hacer. Lo habéis visto 20 minutos de 3-5-2, dos buenos goles, jugar bien. Y bueno, pues bueno, vamos a seguir tocando hasta meter un gol. Vamos a intentar con la formación meter un gol. Y después ya sabemos que va a perder tiempo todo el partido porque, bueno, es el típico. Típica persona que no sabe ni perder. Y ya está. O sea, ya está. Es que no tiene sentido. O sea, y ahora va a hacer pim, pim, pim. Y vamos a estar. Pero bueno, ¿sabes qué? Podemos aprovechar este tiempo. Porque yo, obviamente, yo tengo que. Sabéis que tengo que mover el mando. Para que no me cuente como que estoy. No estoy jugando, ¿vale? Y no me tire del partido. Pues si queréis ir preguntando cosas sobre la formación. Que voy. O comentar cosas. Pues yo, mira, prefiero. En vez de desmarcarse, que los que sean uno falso 9, otro desmarcarse. Que los carrileros ponerle a bajar atrás a defender en vez de equilibrado. Etcétera, etcétera. No sé. Es que vamos a ver otro partido así. Es que es para mandarle este mensaje, pero bueno. Después encuentra. Después está el tipo de gente que juega contra otros sus países y nos etiquetan. No voy a presionar, o sea, es que no voy a presionar porque. Es que no. También para que veáis que. Mira, voy a poner presión en equipo. También para que lo que veáis que es este juego. Que puede estar tocando el balón atrás y mis jugadores pues van a decir, pues bueno, hasta luego. Yo prefiero que sean laterales, porque al final los laterales tienen mejor estado de defensa y los laterales sí que tienen tendencia, más que los extremos, a subir y bajar la banda. Siempre tienen, porque los extremos suelen tener de defensa medio bajo. Los laterales suelen tener medio alto. Entonces, bueno. Bueno, pues ha ganado la posesión, ¿eh? El partido no va a ganar, pero bueno. La 5-2-1-2 sí es parecida. Lo que pasa es que ahora defender están más los laterales más atrás. Entonces, esta es bastante más ofensiva. Lo que pasa es que, bueno. Bueno, y 5-2-1-2, los dos mediocentros son mediocentros. No son mediocentros defensivos. Si la memoria no me falla. Entonces. Los mediocentros se van un poco más para adelante y guardan menos la posición. Aquí, como los dos son defensivos, te guarda más, ¿vale? Ya, apretando este botón ya me dice que no estoy inactivo, así que. Yo para mí, mejor laterales, ¿eh? Bueno, ya tengo 39 de posesión, estoy en mi peor momento. Si este piensa que no tengo el botón apretado y que me va a contar lo de los 45 segundos, entonces bueno. Es que mira, es que son ahora. catorce segundos, cada minuto. Ha aumentado el tiempo que alucináis. Nada, voy a mandar un mensaje al final del partido, lo siento. Le voy a poner que enhorabuena por ganar la posesión. Que bien jugado. Es que me está ofendiendo mucho. O sea, yo creo que a vosotros también os debería estar ofendiendo ver esto, porque es lamentable. Lamentable ya por el puro hecho de que Asports permita que un tío pueda mantener la posesión durante todo el partido sin ningún tipo de problema. Sí, es que es lamentable, pero bueno. Es que no ha pasado medio campo, es que. Yo es que para jugar un juego, para hacer esto, yo lo siento, para eso no enciendo la play. Porque yo, a mí me da igual, oye, yo tengo partidos malos que me meten 3 o 4, ¿eh? Pero por lo menos intento remontar o intento ver cómo puedo mejorar, pero no, esto no, bueno. Pero bueno, es lo que hay. Y es lo que me jode por vosotros, porque a mí si me haces esto en un partido de.
que esté jugando yo, pues me da igual, pero estamos en una hora de streaming que para jugar dos partidos, pues hablando mal jode, porque jode. Mira, mira, pasaste de medio campo, felicidades. Le ponemos a defender, va. Cambiar hasta las tácticas, presión intensa. Y otra vez para atrás, es que no sé. Ese es el problema es eso, que yo pongo presión intensa y mis jugadores no presionan. Porque si pusiese presión intensa, tendrían que ir todos arriba y quitarle el balón a este. O sea, quitarle el balón no, pero poner las cosas difíciles, vaya, ya está. Sí, fijo también. También puede ser una opción. Hay mucha gente que hace la graciosa. Uy, estoy en streaming o tal. No, no sé qué gracia tiene. Porque está viendo todo el mundo que estás haciendo el tonto. O sea, no sé. Por cierto, te lo vas a comer. Hombre, vaya. Echado torneos que... Echando torneos, dices a nivel profesional. El otro día estuve en uno, obviamente. Uno que había en un parque, en este. En un parque, sí, en un centro comercial aquí en Asturias. Que había, bueno, había. El premio estaba bien, por lo que era el torneo. Y bueno, sí. Pasa que ya a nivel presencial hace tiempo que no juego. Bueno, hace tiempo no. La McDonald's, el Campeonato de España lo jugué. Hace que dos meses ya. No juego tanto como antes, pero. No sale ni a contra. ¿Se acabó? Bueno, pues muchas gracias, buen partido. Es que cinco defensas este año, como es tan fácil circular el balón de un lado a otro, cinco defensas que yo creo que no sirve para defender. De hecho, a mí no me gusta. Este año, ¿eh? No suelo hacer esto, ¿eh? Y lo sabe de la gente de mis streamings, pero... Pero me quema mucho. De hecho, no suelo mandar ningún mensaje. Nunca. Sonido del juego. Actualizamos la capturadora un momento. Actualizamos webcam. Actualizo todo, ¿eh? Y ya está. Te debería ir bien. No, lo digo, no mando mensajes a nadie porque paso, pero es que no sé. Es lamentable. Es muy lamentable lo que acaba de suceder, o sea. Pero bueno. Bueno, pues nada, seguimos. Vamos a ver si podemos ver 3-5-2 un partido entero. Un ruso. Cocktap Gold Cup. Vale. Sí, nosotros decimos niños ratas también, pero bueno. Jimmy Vardy, Alexander Lacazette. Este tiene pinta de equipo, o sea, recién hecho el... O sea, recién hecho el equipo. Es un equipo para... O sea, en este juego ya sabéis que el primer día puedes tener casi todo. O sea. Pero bueno, es una buena prueba contra 4-3-2-1, porque esos dos de arriba, o sea, esos tres de arriba se van a quedar arriba. Vamos a tener siempre situaciones de uno contra uno. Y para mí es desventaja. Igualdad en defensa es igual a desventaja. Pero bueno. Lo dicho. Vamos en Volvogrado. ¿Volvogrado? ¿De qué me suena Volvogrado?
Vale, ese que me suena a Wolf Grado, sí. Así, haciendo un pequeño topic de que un amigo mío, uno que juega conmigo a fútbol, está casado con una chavala de Wolf Grado, por eso me sonaba. Venga. La anécdota del día. Pues ya está. Vale, vamos para acá. Quedarse arriba. Bueno, tras el remate. No falta ni que quedarse arriba. No, es verdad que la defensa es manual. Si te hacen defensa CPU, es 30 veces peor que en el modo normal de defensa CPU. ¿Vale? Y por eso yo juego 3-5-2, porque si tengo más el balón arriba. Si te hacen defensa CPU, es 30 veces peor, porque el juego es más lento. Y como es más lento, los jugadores tardan más en girar y demás, pero la CPU sigue siendo igual de efectiva. Entonces, como sigue siendo igual de efectiva en un juego más lento, es por 10. Es más difícil defender si defiendes manual. Si defiendes CPU, es mejor incluso. Yo el único partido que he perdido ha sido un tío con ultradefensiva CPU y pues a correr. Literalmente, pero literalmente a correr. Tenía Henry, creo que era. Y ya está. Y pierdes y para casa. El bicho. Uf, Ter Stegen. Sí que no os fiar eso de que es más manual, que la gente que os diga que es más manual. Es manual si tú defiendes manual, si tú defiendes CPU, es una animalada, es más difícil pasar. En este modo de juego, el que quiere jugar a tal, el que quiera jugar ultra defensiva más defensa CPU con dos arriba tirados a correr, os puede destrozar la vida, sin hacer nada. Bueno, correr es al bicho, o sea, tampoco es complicarse mucho la vida. Gelson Martins, este, nada. Me podía haber tirado, ¿eh? Me acabo de dar cuenta que está el portero en el suelo. No sé qué le había pasado. Habrá chocado con algún defensa. Buenas, José. Ya, Blanc, y recuperamos y a jugar otra vez. Si te gusta sobar el balón, o sea, sobar pero con una intención, no como el de antes. Esta formación es muy buena. O sea, muy, muy buena. A mí me encanta. No lo pasé ahí, pero bueno, va. Es que siempre encuentras huecos porque tienes a los dos carrileros. Mira dónde estaba. Está como si fuera un extremo. No es que estuviera pegado a la banda, es que estaba como un extremo. Ahí. Entonces el lateral decide: ¿voy a por Cristiano o voy a por Walker? Voy a por Cristiano, Walker solo. Pum. No, pero Jaimito, es fácil usar defensa CPU. Es. Coges un jugador. Presionas con el segundo. Con el otro guardas el sitio. No tiene mucha ciencia. Hay gente que la hace. Perfecta, que yo no sé hacerla perfecta, pero que no es una cosa muy difícil. Yo no sé hacerla perfecta porque muchas veces me caliento y quiero ir a presionar y también es algo que tiene que pasar. Y bueno, seguimos empezando la jugada. Tocamos, no hay sitio por este lado. Como no es muy difícil cambiar la orientación, por este. Y como tengo a Varane, que con la pierna zurda es bueno, porque tiene cuatro. Bueno, nada. Verdad que eso sí que estoy haciéndolo mal, que estoy arriesgando muchos pases tontos los estoy arriesgando y no debería. Y ahora tengo, bueno, no tengo contra, o sea, no es contra como tal, pero bueno, tengo una situación aquí de, Además, Jordi Alba, cuando quieres correr hacia adentro, corre muy bien, o sea, tiene el cambio de ritmo ese que pega, ser así pequeño y rápido, que da pasos cortos la zancada y va muy bien, o sea, va muy bien. Es que como veis, es que los partidos son en plan de. Son de en plan de. Mira, están los tres centrales ahí. Son tres centrales buenos porque son potentes, son grandes. Y a partir de ahí ya está. O sea, no, no. Madre de Dios, qué. Madre de Dios, qué golazo. Uf. Y encima tengo a Cristiano. Buenas, Oliver. ¿Qué ha sido de Adai Sánchez? Ah, el canario que fue al Mundial de 2014. El que por desgracia no fui porque me tramearon a morir. No sé qué fue del chaval. No. Yo lo seguía en redes sociales, pero no. Es que no estoy pendiente de todo el mundo. Pero no sé. ¿Tiene tres de pierna mala? Yo creo que en el Mundial actualizaron a cuatro, ¿eh?
No obstante, Varane debería, para mi gusto, debería tener 4, que hace cambios de orientación con la zurda, de 40 metros en el Madrid. Y si no van al pie, van muy cerca. Pues van a un central con la pierna mala. O sea, es en plan de... ¡Tornado! Bueno, el gol de antes vale, ¿eh? Como... ¡Oh, gol! Es que mira, encima los tienes ahí, que como no da el pase rápido, estás en la presión. Es que son chiscadas con esta. En el mundial, con esta formación, son todo unas chiscadas terribles, ¿no? O sea, no llevo. No, ¿cuánto llevo si pierdo un partido? ¿10, 15 partidos de esta formación? Es brutal. Es que no sale. Lo tengo ahí ahogado al pobre. Es que me da esta pena. Sí, este año tenemos a Andoni en el Mundial. Y por mala suerte y por handicap, aunque haya gente que diga que no hay handicap, yo creo que JR Aculé, que Javier, que debería haber estado también. En el partido de Fer no lo vi, pero vi ahí repetido el de Culé, el de JR a Lyon y... Las paradas que le hace DG al pobre hombre, pues... Son en plan de... Tu DG no para una y el otro pues hace las paradas de su vida. La formación va bien. Acordaos que necesitáis gente grande, gente fuerte. Tengo Blanc, Varane y Boateng, ¿vale? Laterales rápidos. A ver, yo creo que se está demostrando que es una formación que, bueno... A ver, que pueden salir más rápido el jugador rival, que te va a hacer contra, sí. A ver, pero tienes tres centrales buenísimos. Además son grandes, son potentes por arriba, son más o menos veloces. ¿Te la gana? No. Quería probar una cosa, pero bueno. Nada, no hay nada, no es penalti, no es nada. Es que mira, ya tengo. Además tengo como un uno contra uno. Entonces si lo hago bien y le cierro la espalda, o sea, y achico bien. Es que no sale. O sea, es que. Es en plan de, pues bueno. El otro debe estar desesperado, en plan de, por favor, déjame jugar. Bueno, para el pobre Javier, lo del dejar el otro día es que yo no entiendo que estuviese jodidísimo. A mí me pasó en 2011 en la FIU, por pasar de grupos, tenía que ganar el partido. Creo que empatar no me valía. Bueno, 20 tiros míos, uno del rival en el 79. 1-0 perdí. Me moría, serio. Yo me moría en Los Ángeles. Y yo que estuve en media hora en una esquina sentado quemadísimo. Cuando te pasan esas cosas y no es culpa tuya, porque si me dices a mí que en su momento yo tres remates en el área pequeña, los fallas de cabeza, otros tres uno contra uno de fallas, dices tú, pues no. Bueno, 0-4. No sé. Me da pena por el chaval, porque este por lo menos está intentando jugar, no están saliendo las cosas, no como el otro que antes estuvo haciendo tonto. Es que además tengo a Cristiano Ronaldo, que se nota mucho. Yo creo que va a tener las stats del año que viene. Yo creo que no va a tener 93 de ritmo como este año, va a tener 90. Pero bueno, va a ser un abuso igual, el bicho, así que... Sí, se merecía ir, sí, para mi gusto, sí. Pero es que esa... Hablando mal, es la puta de esos torneos, que no es que te lo merezcas. Es que si no tienes el día, te va... ¿nos falta? Si no tienes el día, te vas a la calle. Igual no vienes de hacer un año bueno, pero tienes el día y revientas a todo el mundo y ganas. O sea, ya está. A no ser que seas Nicolás, que Nicolás, menudo espectáculo de tío. Joder, macho. Brutal. O sea, es que, madre mía, es que vaya formación, macho. Lo que pasa es que el FIFA 18 es un poco más difícil jugar con ella, ¿eh? Pero aquí es que es una es soba tras soba, ¿eh? Ah,
the ball back in his own penalty area though. Well, the referee has brought to an end what has been a very surprising. No, Johnny Badges no se lo cree, pero lo de Nicolás es tremendo. ¿Y cuánto tengo de posesión? 73%. Pero estáis viendo que no estoy haciendo el tonto, que estoy en la frontal del área intentando. Madre de Dios. Voy a probar a James. Y voy a meter otra vez a Suárez. No, no, Nicolás es un fenómeno, ¿eh? Uf. Además que no se altera. Yo, por ejemplo, yo soy nervioso y yo sí que me altero. Yo me pongo mal humor fácil. Cuando el juego me trolea. Entonces, bueno. A ver. Sí, yo creo que en este año nunca había tenido la posesión tanto, ¿eh? Vale, si primero lo digo, primero fue un pase fácil. A centrar. Y ya está, es que mira Blanc, qué animal. Cambio de orientación. Y a vivir la vida. Ya está. Y la pena de este modo es que como duran tanto los partidos, pues claro, mira, ahora tenemos, no podemos jugar el tercero. Bueno, si no. James tiene que pegarle. ¿Qué? Mató un Cici el árbitro, ¿no? Sí, pero es que mira, llega. Y como es enorme Blanc, pues... Se ha soltado un pelín más el chaval, ¿eh? Mira, llega Jordi Alba. Segundo palo, es que llegan siempre y llegan solos. Por eso podéis... A ver, yo no pondría un medio porque he marcado muchos goles con Jordi Alba y iba a decir Paul Walker en vez de Kyle Walker. Estoy guapo yo, sí, Paul Walker. Que en paz descanse. Llegan y meten goles, sobre todo Walker, que le pega bien. Pero lo dicho. Que después bajan a defender. A centrar, ¿no? Bueno, está rozando el chaval, ¿eh? Ah, sí, que James le pega bien, lo sé. Pero decía que en plan de... Tiene que pegarle bien por narices. Walker... Vaya... Haga un pequeño lagazo, pero bueno, no creo que pase nada tampoco. Buen cambio, 1-2 y Jordi Alba, hasta ya. Bueno. Manda narices que nos meta a todos. Cuando estoy en mi streaming, meto los tornados que quieras. Y en el de Vodafone, todavía no me he estrenado, ¿no? Ha habido un par de palos. Ahora estoy metiendo buenos goles, pero no me estreno con el tornado. Bueno. Penalti. Sí, ¿no? Si no es penalti, es falta de alguna casa. O sea, es que lo acaba de matar. Bueno, Nicolás tiene un mérito tremendo. Es exagerado. No sé si es penalti... Me confundí. Espera, espera. Bueno, ahora ya. Me confundí. Quería hacer otra cosa, ¿eh? No quería hacer eso, pero bueno. Ahora ya. ¿Es el primer corner del partido? Puede ser. Si no, si es el primero, es el segundo. Y ahora el tercero. O el segundo. ¿Gol? Sí. Cuando quedan solos ahí. Con que tengan un mínimo de precisión de remate de cabeza. Va adentro. El pobre para encima es que tiene dos jugadores menos. Es que. ¿Quién fue en la primera parte el expulsado? ¿Ahora fue Coque en la primera parte?
Creo que se va a ir. Y creo que no va a dar tiempo a otro partido. A no ser que quiera cambiar algo. ¿Quién fue el otro expulsado? No sé. El otro expulsado a Bruno Alves. ¿Y dónde tiene a Bruno Alves? Creo que tiene puesto arriba, ¿no? No me fijé antes. En medio campo. Medio campo, medio campo. A ver. Oye, mira, por lo menos este chaval, la primera parte era para tirar del cable porque, oye, es verdad, fue un menú terrible. La segunda casi mete gol porque lo intentó hasta con uno menos y después ya el pobre pues le han expulsado a otro y bueno, mala suerte, pero por lo menos intenta jugar, no como la anterior que hizo el tonto, pero a unos niveles lamentables. Por eso no quiero hacerle regatitos ni hostias, quiero jugar normal, pero bueno. Ya que el chaval aguanta y tiene dos menos, tampoco es plan de hacer el tonto con los regates y el tornado y estas cosas. Por respeto, no por otra cosa. Aunque eso sí que es cierto que el tornado de los regates los hago igual con 0-0, pero bueno, nada. Y puede parecer hasta incluso mal. Es muy fácil hacer regates cuando ganas o cuando tienes uno menos. Nada, tampoco van de noche igual de fluidos que en temporada de los partidos, ¿eh? Te lo puedo decir. Yo te lo puedo decir. Tengo que jugar de noche en un delay de morirse. Imagínate que Nicolás también. Pero yo quiero competir, pero yo no puedo jugar de noche. Yo tengo, por ejemplo, tengo muchas cosas que hacer los fines de semana. No jugar 40 partidos de FUT Champions en un horario delimitado por culpa de los servidores del videojuego. En vez de que tenía que ser lo mismo para todos. Buen gol. Buen mané. Qué buena Ter Stegen. Qué buena Ter Stegen. Es que yo los sábados los pierdo enteros. Yo tengo que ir con los chavales a jugar y demás. Es que no se puede. Un saludo desde España para México, Lufkin. Ter Stegen. Fácil. Vamos a calmar un poco, que es que el chaval no tiene a nadie. Pues ahora lo que haremos será abrir los dos sobres y de un jugador y acabaremos el streaming, ¿vale? Después sí que seguiré en mi canal, para los que no me seguís, mi canal es twitch.tv, la página, y / Alfonso Ramos, como suena, el nombre y el apellido, y ahí por la noche haremos el SBC. Uy, que lo máximo. Haremos el SBC, abriremos algún sobre los que tenemos por ahí tirados de mala manera. Y después o jugamos o probamos 3-5-2 con el Delight que conseguimos ayer, el central del Ajax, o jugamos otro juego tipo Fortnite o algo de esto. Fred del Satara United. Bueno, pues Fred es un jugador que es normalito en FIFA, es un medio centro con 77 de ritmo, puede ser, no me acuerdo, pero 70 y algo. Y en al ir al United se le va a meter un boost que vas a flipar. No, de noche, a ver, de noche solía ir bien, pero es depende. Porque últimamente de noche, yo he jugado hace dos FUT Champions de noche y me quería morir. En serio. Minuto 83, esto ya va acabando. Son 52, mira, justo con el streaming. Lo dicho, con este modo de juego son tres partidos, no hay más. Quiero pegarle un ostión con Suárez, hablando mal. De estos que metes con el empeine exterior y va a la escuadra, pues de esos. O esto. Buah, Ibai, Ibai. Fornite campeonador, yo lo veo, a ver. Otra roja, pero bueno, deja al pobre chaval. ¿Qué vas a echar otra roja en serio? Está bien, dejamos respirar, hombre. Rajador, rajames. ¡Puf! ¡Puf! A ver, Walker para acá, con tanto liso para acá, el bicho y el golazo. El bicho y el golazo.
No, a ver, no quería fajarme con él. Se va ahora en el 90, que yo no lo haría, pero bueno. Estoy en Fatillo, estoy en el segundo partido de grupos. Lo hemos empezado hoy porque queríamos explicar, como bien decía al principio, cómo funciona la formación 3-5-2. Que de momento la prueba yo creo que ha ido bastante bien. Y nada, segundo partido, y esto sí que lo seguiremos el jueves, que ya sabéis que hay de 4-5 también, hora española, o lo que haremos será jugarlo en mi canal. Buenas, Varo, soy de Langreo, no soy de Gijón, está a 30 kilómetros, 35, por ahí. Yo tengo buena conexión también, pero sí que he tenido delay, por las tardes sobre todo. Por las mañanas no, pero por las tardes sí. Es un tema más de servidores, ¿eh? No es, a ver, porque hay gente con 100 megas va bien y gente que con 300 le va horrible. Es un tema de servidores. Y que a veces trolea y en vez de conectarte al servidor de Alemania, te conecta al de Brasil, porque trolea. Y te conecta al de Brasil o juegas contra un alemán, que claro, al estar más cerca del servidor, pues la respuesta a las acciones que él hace, los muñecos las hacen más rápidas. Como es lógico también. Sí, las instrucciones de jugador son muy fáciles. Os las explico sin ponerlas, ¿vale? Bueno, ahora sí, porque después en la formación que tengo fuera las explico. Con 3-5-2 lo que estoy haciendo son los carrileros y los centrales no tienen instrucciones. Los dos mediocentros tienen que darse atrás al atacar y cortar líneas de pase. El mediapunta solo tiene una instrucción puesta, que es entrar al remate, ¿vale? Y los dos delanteros tienen presionar a la defensa y desmarcarse. Son las únicas instrucciones que tengo puestas. Y me llamo Alcázar Club de Fútbol porque es el equipo donde, bueno, he jugado durante toda mi vida, desde que era pequeño, a fútbol. Y cuando acabé de jugador, pues pasé a ser entrenador y ahí sigo. Entonces por eso se llama el equipo así. Que algún día pondré Vodafone Giants, pero bueno, hasta el año que viene. Así que nada, Sony 55, preguntas que queráis hacer durante estos 3-4 minutos que restan hasta que el próximo compañero venga a daros una clase magistral del juego que toque a continuación. Podéis ir haciéndolas mientras voy a abrir. Mira, voy a abrir los dos sobres y voy a abrir un sobre de 7500. Total, ya vamos a gastar monedas. Bueno, gastar monedas no tanto, pero no es 7500, que después se me calienta el pico y abro 30.000. Así que nada, si queréis preguntar, lo dicho. Adelante. Para ir cerrando el streaming y que un próximo compañero tenga tiempo de hacer el suyo en la hora que tiene. Y bueno, si actualiza la tienda, podré abrir los sobres solamente. De nada, vosotros por estar aquí. Sí, mira, pues al entrego voy yo el año que viene, de segundo de tercera división. Aparte de estar en Alcázar, voy para tercera división de segundo. Así que lo que pasa que el campo está bien, es grande. Lo que pasa que tiene demasiado caucho, está viejo. Pero bueno, es lo que hay. No, ahora no, ahora tengo que hacer cosas, en serio. Ahora lo que voy a hacer va a ser cerrar y nos vemos por la noche. Además, están los compañeros de Vodafone aquí haciendo streaming, así que nada. Bueno, un sobre sin columna para finalizar. A ver, en el EA Play S, que es el sábado, debería salir FIFA 19 ya, en el EA Play. Drinkwater. ¿Qué tenemos por aquí? Otro que no columnea. Theo Walcott, que va al almacén de duplicados. Que no sé si, a ver si sale hoy algún SBC o algo. Y uno de 7. Uno, ¿eh? Uno. Uno que después lo que pasa es que me caliento y compro 300, pero uno. Que ha sido un desastre también. México. Guardado. Herrera. Sin más. Herrera, Magnusson, Enríquez, Salazar, Mendy, que se va también a duplicados, el sobre que lo cogemos, resto descartamos,
y lo que os decía, a ver si sale una SBC. Y nada, próximo jueves, este jueves, o sea, pasado mañana, de 4 a 5 horas española, volvemos con las clases de FIFA, ¿vale? Ya veremos si seguimos en este modo de juego o vamos al normal. Y nada más por mi parte. Ahora tenéis al próximo compi. No sé si aquí vamos a ver SBCs, a ver si hay algo rápidamente. Parece que no. Tenéis al próximo compi ahora, ¿vale? Y nada, espero que disfrutéis con él. Como siempre, yo me despido. Un placer haber estado aquí con vosotros esta última hora. Y nada, lo dicho, 4 a 5, nos vemos, ¿vale? Aquí en la Academia de eSports Vodafone. Y si no, ya sabéis que mi canal twitch.tv Alfonso Ramos, ahí también nos veremos con un poco más de una hora de FIFA, ¿vale? Un poco más, tampoco mucho, pero un poco más, ¿vale? Así que nada, lo de siempre. Muchas gracias por estar y nos vemos. Hasta luego.